Y hablando de la Gobernación del Norte de Santander, el CTI de la ciudad de Cúcuta llegó allí en estos días a la Gobernación del Norte de Santander, donde tomaron contratos, hicieron un trabajo investigativo y siguen recopilando información con este caso que se viene manejando en torno a la Gobernación, donde estaba nuestro gobernador William Villamizar Laguado. Esperamos a ver qué sucede en estos días con el tema informativo. Ahora, con el tema político, hablamos con Gregorio Correa, que es aspirante a la Asamblea del Departamento Norte de Santander por el Partido Conservador Colombiano y que viene haciendo un trabajo interesante en los diferentes municipios del Departamento Norte de Santander. Aquí está con nosotros. Bueno, un saludo muy especial a DSL Noticias, a los televidentes. Estamos trabajando, estamos haciendo la tarea, gracias a Dios. La aceptación ha sido muy buena. El tema de trabajar por la niñez del Norte de Santander es el compromiso. Gregorio desde siempre lo hizo y lo propuso y me va a mantener ahí para llegar a la asamblea del departamento a trabajar por la niñez. Estamos recorriendo el departamento, gracias a Dios, venimos de hacer un recorrido este fin de semana. Iniciamos hoy nuevamente un recorrido por los municipios donde el senador tiene compromisos con alcaldes. Estamos acompañando los cierres a estos alcaldes. Hoy estaremos en Ocaña, mañana estaremos en Chinácota, el sábado estaremos en Cucutilla, el domingo en Pamplonita y Ragombalia, para acompañar a nuestros alcaldes, acompañar a nuestras listas al Consejo, todo el equipo que hace parte, que hace fórmula con Gregorio Correa a la Asamblea número C63. ¿Usted cree que es un momento bueno para hacer algún cambio como diputado en la Asamblea del Departamento Norte de Santander, doctor Gregorio? Los cambios se tienen que dar de acuerdo al eje de trabajo de los que están ocupando las corporaciones. Tenemos que oxigenar, tenemos que darle la oportunidad a gente nueva, a gente que quiera trabajar, gente que tenga el entusiasmo. Y nosotros, gracias a Dios, a mi jefe Juan Carlos García, a mi equipo de trabajo y todo el Norte Joven, de ese gran movimiento que es la mejor escuela política del Norte de Santander, eso nos enseñaron. Y hay que trabajar más por lo social, y eso es lo que quiere Gregorio Correa ir a hacer a la Asamblea del Departamento. ¿Está usted satisfecho, doctor Gregorio Correa, de ver la manera como ha recibido el apoyo por parte de los habitantes de los municipios del Norte de Santander? Sí, gracias a Dios. Tenemos una aceptación, hay un equipo, el movimiento, el senador tiene un equipo en todo el norte de Santander, de ahí que es el único senador del Partido Conservador y mayoritario, y eso nos llena de mucha alegría, de mucho regocijo llegar a los municipios y encontrar esta gran aceptación que tenemos por parte de nuestro jefe, el senador Juan Carlos García. El mensaje final a todos los cucuteños, a todo el pueblo del norte de Santander que nos están viendo a través de Cúcuta TV Canal 8, a través de DSL Noticias, el mensaje para que este 27 de octubre todo el departamento lo acompañe y lo apoye. El mensaje es que nos acompañen este 27 de octubre saliendo a votar temprano. Vayamos a misa, vayamos a darle gracias a Dios y dirijámonos de una vez a las urnas a votar temprano, marcando la sede del Partido Conservador y el número 63, para que Gregorio llegue a la Asamblea del Departamento a trabajar por la niñez, la adolescencia y los jóvenes del Norte de Santander, que es un compromiso que tenemos la sociedad con ellos, es un compromiso que tenemos moral con ellos de ir a trabajar por los que no han tenido la oportunidad de ser representados, y en Gregorio Correa vamos a trabajar de la mano con nuestro gobernador, con nuestros alcaldes, con nuestros consejos, para darle una oportunidad a la niñez, a la adolescencia del Norte de Santander, que no la ha tenido y que en Gregorio Correa va a tener su trabajador incansable para llevarlos a que ellos tengan una representación, tengan voz y tengan políticas públicas que los beneficien. Muchas personas están buscando un espacio, tanto en la alcaldía, en las alcaldías, como también en la Gobernación del Norte de Santander. Lo mismo, algunas personas aspiran a ser concejales de dichos municipios. Orlando Mojica, un hombre dirigente, profesor, dirigente del deporte en el municipio de Los Patios, pues Orlando Mojica nos va a comentar su hoja de vida y también sus aspiraciones al Consejo del municipio de Los Patios. A ver, yo he trabajado en la parte administrativa en la Alcaldía Municipal de Los Patios, trabajé en la Contraloría Municipal cuando existía, trabajé en las empresas municipales, me vinculé al Instituto Municipal de Deportes de Cúcuta, trabajé en el Instituto Municipal de Deportes de Los Patios y actualmente pues he sido asistente técnico de la Selección Norte por 3 veces y tengo un club, real representante legal del Club Alianza Patios. Venimos trabajando hace 25 años con un asistente técnico, el Club Júcala, que era de Juan Carlos Ayala, quien falleció. Después creamos el nuevo Club Alianza Patios y estamos afiliados a la Liga de la Federación Colombiana de Fútbol.
¿Espera el apoyo este 27 de todos los patientes? Sí, yo espero el apoyo de todos los patientes y todos los deportistas del municipio de Los Patios para que me colaboren y llegar al Consejo Municipal de Los Patios para sacar adelante la educación, el deporte y todos los temas que hay en beneficio de la comunidad. ¿Cuál es su forma política? Nosotros estamos haciendo visitas casa a casa y haciendo reuniones todas las noches. ¿El grupo de trabajo, alcaldía, gobernación, asamblea? Sí, llamamos a la gobernación al doctor Silvano Serrano, a la alcaldía al doctor Javier Urbina, al doctor Gregorio Correa a la asamblea, el C63 y quien les habla, Mojica, el C4 por el Partido Conservador al Consejo Municipal. Perfecto, gracias. Estamos aquí en cierre de campaña. El doctor Jaime Ricardo Martey, fuerte candidato a la alcaldía de Cúcuta. Jaime Ricardo, no se invirtió mucho, pero me gustó la manera como la Eucaristía arranca con ese positivismo y fe en Dios. ¿Cómo le va? Gracias, Víctor. Un saludo muy especial, Maritza, a todas las personas que nos están oyendo, que nos están viendo. Pues la verdad es que yo pienso que esta es la satisfacción al deber cumplido, sentirnos bien. Hicimos una campaña limpia, pulcra, austera y estamos cerrándola como la empezamos, con la gente. Nosotros finalmente hemos apelado a que la ciudadanía entienda que requerimos todos los esfuerzos de toda la gente. Necesitamos que el próximo domingo la ciudad salga a votar de manera masiva y dé un golpe de opinión que nos permita ganar la alcaldía de Cúcuta. Bueno, aquí se vino toda la gente de Cúcuta. Bueno, yo pues ustedes lo están viendo, nosotros no contratamos tarimas, nosotros no contratamos buses, nosotros conocemos y entendemos la situación de la ciudad y lo estamos haciendo a pulso, a conciencia, con amor por Cúcuta y con cada uno de los cucuteños que entienda que la ciudad necesita la unión de todos. ¿Cerrar la campaña en una iglesia es símbolo de un gobierno de unidad? Por supuesto, yo lo he venido diciendo, no solamente símbolo de un gobierno de unidad, sino que nosotros estamos con esto dándole a entender a la gente cómo entendemos la situación de Cúcuta. Necesitamos la ayuda de Dios y necesitamos estar unidos para trabajar por la ciudad. Yo quise hacer este cierre porque le quise dar primero que todo gracias a Dios por haberme permitido la vida, la salud, para ir a todos los barrios de Cúcuta y escuchar a toda la gente. Y además para poner en sus manos la decisión del próximo domingo. Yo simplemente le sigo diciendo a Dios que se haga su voluntad y que sea lo mejor para Cúcuta. ¿Esa escucha del pueblo de Dios es precisamente su programa de gobierno? Totalmente, la voluntad del pueblo es la voluntad de Dios. Entonces nosotros finalmente a lo que estamos apelando es a lo que sea la misma gente la que gobierne. Yo quiero seguir siendo un alcalde de la gente, yo quiero ser un alcalde en la calle, no en la oficina, escuchando a las personas, como lo dijo ahorita el padre en sus palabras muy sabias, dijo: nosotros somos unos pastores y necesitamos estar cerca de las ovejas y las ovejas necesitan identificarse con alguien para que se sientan apoyadas y de esta manera salgamos adelante. ¿Cómo se ha sentido en las diferentes comunas de la ciudad de Cúcuta cuando ha llegado? Muy bien, la gente en todos lados nos recibe bien, con mucho optimismo, la gente nos manifiesta su apoyo. Para mí es muy grato cuando salgo a la calle y la gente nos levanta el dedo. Para mí es muy grato porque yo no llevo sino 3 años en esto de la política y pues finalmente ustedes mismos, que llevan muchos más años en su labor periodística, pueden darse cuenta del resultado. Es difícil lo que estamos viviendo, el tema de inseguridad, ¿no? Es muy difícil, pero nosotros con esto, yo pienso que con el tema de la seguridad lo que tenemos es un estigma. Hay que comprometer a la gente, hay que comprometer a la policía, hay que ir de la mano, hay que reactivar los frentes de seguridad ciudadana, hay que fortalecer los cuadrantes y hay que, sin lugar a dudas, pedirle al gobierno nacional que el ejército se haga cargo de la zona de frontera y que el ejército también custodie los anillos viales de la seguridad, que nos hagan un cordón de seguridad y que la policía se intensifique y que la policía se dedique más a los barrios de la ciudad para que la gente se sienta tranquila en sus casas. Con el tema de desempleo, ¿cómo se va a trabajar y cómo se va a proyectar esa visión con los empresarios de la ciudad? El tema del empleo yo pienso que lo podemos superar de una manera rápida, ágil, y tomando una decisión el propio 2 de enero, ¿cuál es? Eliminarle todos los impuestos a todas las empresas nuevas que vengan a Cúcuta. Al alcalde no le tienen por qué interesar los impuestos, sino los puestos de trabajo que se vengan a crear. Estoy seguro que va a volver a llegar Coca-Cola, que va a volver a venir Bavaria. Estoy seguro que vamos a fortalecer empresas de la región que requieren unos incentivos para que se abran más puestos de trabajo. Esa es la vía para que nosotros podamos darle un trabajo a cada cucuteño. Con el tema del deporte, tenemos deportistas de nivel, de categoría, pero lamentablemente mal en el tema de...
Algo muy sencillo, Víctor, ustedes saben que yo fui autor del debate de control político al Instituto Municipal de Recreación y Deporte. No puede ser posible y no puede seguir pasando que en el IMR de Cúcuta hayan más abogados que instructores deportivos, así de sencillo. Ahí está el presupuesto, lo vamos a enfocar donde tiene que estar enfocado, a ir a los barrios, a fortalecer las escuelas de formación deportiva y a incentivar a los niños y por supuesto apoyar las familias que se dan la pela por que sus hijos sean unos grandes deportistas. No podemos salir a apoyar a los deportistas solamente cuando traen una medalla, pero mientras están en el anonimato, nadie se hace cargo de ellos. ¿Razones para apoyar a Martey? Las razones, primero, pues que soy un candidato que representa un cambio para la ciudad. Segundo, que no tengo nada, no le debo nada a la ciudad porque finalmente nunca he tenido cargos públicos donde haya salido investigado. Soy una persona pulcra, soy profesor universitario, conozco las leyes, sé lo que hay que hacer en esta ciudad, que es hacerlas cumplir, no necesitamos más leyes. Hay que pensar en Martey como aquella persona que quiere generar que la ciudad salga a votar de manera masiva y que le dé un golpe de opinión a la clase política de esta ciudad, que entienda la clase política que ya no podemos seguir desunidos. Martey está dispuesto a trabajar por solucionar los problemas de todos los cucuteños, no solamente de un sector de las maquinarias que apoye un candidato. Le dice a su esposa y a todas las mujeres y a su mamá que muchas gracias por haberme apoyado en toda esta campaña, a mi familia, a todas las mujeres de Cúcuta, que vamos a luchar por garantizarles esa igualdad que se merecen. A todos los cucuteños un saludo muy especial y una invitación para que el próximo 27 de octubre vamos a votar. La democracia es tan bonita que cada 4 años nos regala un día como la gran oportunidad para ir a definir qué es lo que queremos para el futuro. A su esposo, ¿qué le dice? Y obviamente a las mujeres, para que los invite, para que acompañen a Jaime Ricardo a votar este 27 de octubre. Bueno, a mi esposo le digo que lo admiro muchísimo porque lo he visto trabajar todo este tiempo, lo ha hecho con el corazón, ha sido un hombre esforzado y que ama su ciudad y quiere verla de otra manera. Y a las mujeres tenemos quien nos represente, quien nos defienda, quien nos cuide. Jaime es un hombre totalmente protector y es la persona indicada para que nos defienda. Muchas gracias y bendiciones y éxitos. Muchas gracias por la bendición, Víctor. Muchas gracias a todos ustedes, a los medios de comunicación, a todos que me han ayudado tanto, sin ninguna retribución, porque vale la pena decirlo y destacarlo. Ningún periodista en Cúcuta se ha acercado a mí a pedirme nada a cambio de simple y llanamente llevarle la información a los rincones de la ciudad donde la gente no tiene la oportunidad de oír de primera mano ni de ver al candidato. Muchas gracias a todos ustedes por facilitar el proceso democrático. Muchas gracias a todos. Les cuento que esta campaña se cerró como se tenía que cerrar, con la bendición de Dios. Porque el de arriba es el que decide. Y yo sé que va a sembrar en el corazón de cada uno de los cucuteños este 27 de octubre la sabiduría para que con su lapicero marquen y definan el destino de la ciudad. Fíjense y analicen. Así es que se cierra una campaña política limpia, con deseos de sacar a Cúcuta adelante. Y eso es lo que tenemos todos que tener en el corazón. Le preguntaba al candidato que cómo se sentían las comunas. Me dijo, súper bien, excelente, la gente ha salido. ¿Usted cómo se ha sentido? Muy respaldado, gracias a Dios. Muy respaldado porque hay mucha necesidad en Cúcuta. Nuestra Cúcuta está totalmente abandonada por gente que realmente uno siente que no siente y no tiene sentido de pertenencia por Cúcuta. Hablo de los dirigentes actuales. Hay que tener amor propio y elegir gente que ame a Cúcuta. Que ame a Cúcuta como toda la gente de las diferentes comunas que tienen tantas necesidades. Yes. El mensaje a todos los cucuteños para que le apoyen L2 al Consejo. Que nos acompañen este 27 de octubre marcando L2 en el tarjetón del Consejo de Cúcuta. Partido Liberal número 2, estamos más o menos en la mitad del tarjetón. Y que nos acompañen con su voto para Jaime Martey. Entre todos podemos. Si todos ese día con ciencia votamos por amor a Cúcuta, la vamos a sacar adelante. Muchas gracias, Víctor. Gracias acá, dándole gracias al Señor por esta campaña, por lo que viene y encomendándonos en manos de Él. La familia Torrado y mucha gente de Cúcuta y también del departamento están acá con ustedes. Sí, señor, acá está mi familia, están los más allegados, está la gente de mi campaña, está mi mano derecha, Jaime Martey. Ahí vamos, sí, señor. ¿Cómo se ha sentido en los diferentes municipios donde ha ido?
Muy bien, gracias a Dios, el recibimiento ha sido espectacular, la gente me ha recibido con mucho amor, de verdad no esperaba tanto en esta campaña y hay una conclusión y es que la gente quiere el cambio y quiere personas nuevas, personas sanas, tranquilas, que no tengan monstruos políticos. Queremos renovar la asamblea y renovar la política de Norte de Santander. ¿Cómo ha recibido la zona de Ocaña el nombre de Isa Torrado a la asamblea? No, pues con mucha emoción, porque pues no esperaban que Isa Torrado pues entrara a la política, ya que mi papá era un directivo del Cúcuta Deportivo, era el presidente. Entonces, claro, cuando me ven, yo dije, bueno, ¿qué va a pasar? Estamos en una tierra conservadora, llego como liberal, pero no, ha sido un éxito total, recogiendo lo que mi papá sembró. Muchos amigos periodistas han estado conmigo, mejor dicho, yo no puedo estar más agradecida con Ocaña y con varios municipios, sobre todo Ocaña, que lo llevo en mi alma. Yo me sorprendí cuando vi el nombre de Isa Torrado, hablé con su hermano, con Álvaro José, un lindo recuerdo con su papá cuando fue presidente del Cúcuta, del baloncesto, del deporte. Pues Isa, el mensaje final a todo el departamento norte de Santander para que este 27 de octubre la apoyen, la acompañen. Claro que sí, este 27 de octubre los invito a todos, mujeres, voten por mujer, a marcar el Partido Liberal y el número 63 en el tarjetón voto para la Asamblea de Norte de Santander. Renovemos la Asamblea, demos la oportunidad a personas nuevas, a personas diferentes, sin maquinarias políticas, se puede hacer y la voz del pueblo habla este 27 de octubre. Muy bien, yo creo que hemos hecho un gran trabajo. Hemos visitado los municipios, hemos estado con las comunidades, para mí la política se hace de cara a las comunidades, acompañándolas, escuchándolas, y ese es el trabajo que hemos venido haciendo, ya esperando lo que quiera Dios y quieran las comunidades del norte de Santander. Bueno, ¿cómo se ha sentido y cuando ha llegado a los diferentes municipios de nuestro departamento, la comunidad, la gente, cómo ha recibido su propuesta a la asamblea del departamento? Bueno, yo he sentido un gran cariño, una gran aceptación. Espero que eso se vea reflejado, por supuesto, el 27 de octubre. Como te digo, hemos hecho un gran trabajo. Además, las comunidades han sentido una gran pertenencia por esta campaña y eso pues es de mucho agrado para nosotros. Bueno, hoy cierre de campaña el doctor Jaime Ricardo Marté y hoy estuvieron pendientes ustedes y obviamente muy bonita esta Eucaristía y muy humilde. Claro que sí, por supuesto, Dios y las personas son quienes deciden quiénes van a estar en este momento, de pronto en la alcaldía, en los consejos, en las asambleas, en las gobernaciones. Hay que encomendarse a Dios y pedirle a Él que tome el designio de todo y que se haga su voluntad. Y Él decidirá este 27 de octubre quién será el alcalde. Por supuesto, estamos acompañando a nuestro amigo Jaime, a una persona a quien nosotros además queremos y debíamos estar acompañándole el día de hoy. Mensaje final a todos los habitantes de nuestro departamento norte de Santander, porque este 27 de octubre hay que salir muy temprano. Me dicen que primero la Eucaristía y luego salir a elegir, a votar a los mejores. Por supuesto, primero debemos encomendarnos a Dios, pedirle a Él que se haga su voluntad, pero también pedirle a los cucuteños, a los de santanderianos que salgan a acompañarnos, que nos acompañen, que acompañen además a un hombre bueno, un hombre que quiere trabajar por la ciudad y que ahí estaremos si Dios nos permite llegar para trabajar por Cúcuta y por todo el departamento. Bueno, hice el proceso con el Partido Liberal para lanzar mi candidatura por segunda vez a la Junta Administradora Local de la Comuna 7. Se han venido adelantando unos procesos, hay que complementarlos. Con esta administración pasada pues fue algo complicado, pero a futuro se pueden solucionar muchas cosas. Ya estamos terminando varios procesos dentro de la JAL para dejar todo listo y si quedo pues terminar los procesos, si no pues los que lleguen terminen y continúen para fortalecer la Corporación Pública Junta Administradora Local con sus 7 ediles. Sí, Juan Carlos, acompañando al doctor Jaime Ricardo Martey en este proyecto a la Alcaldía de Cúcuta, lo mismo, muy cerquita de la doctora Rubí, ¿no? Sí señor, estoy acompañando ese proceso desde hace más de 10 meses con el doctor Jaime Martey, desde que hablamos. Y me gustaron las propuestas de él, hemos trabajado de la mano y coincidimos mucho en muchas ideologías para fortalecer a futuro a Cúcuta y que tenga una proyección bastante amplia a nivel nacional, internacional y departamental. Mensaje a los cucuteños, a los televidentes, a Robinson, a Geraldine, a todos sus amigos. Ah, Robinson, un saludo muy especial, tengo rato de no hacer parte de allá, los abandoné. Ojalá Dios pronto pueda estar allá otra vez. A Geraldine, un beso, un abrazo muy especial. Y sí, a toda la Comuna 7, vamos a acompañar con la ayuda de Dios y que cada persona, cada ciudadano
pueda ejercer su derecho al voto sin presiones, con conocimiento de lo que realmente quiere para su futuro, su familia, para lo que viene Cúcuta, lo que viene hoy en día para Cúcuta, que son las nuevas tecnologías, el nuevo transporte metropolitano, el nuevo acueducto metropolitano. Entonces nosotros tenemos que saber tomar las mejores decisiones para que el administrador público que esté ahí, el alcalde, que va a ser Jaime Martey, apoye todos esos procesos y haga una buena gestión pública y nos brinde una buena prestación de bienes y servicios a todos los ciudadanos en los temas de salud, educación, agua potable y electricidad. Perfecto, Alex Mauricio, gracias también por su informe del cuadro Cúcuta Deportivo, lo mismo que a Carlos Boa Cárdenas por el informe de esta integración y también la celebración del día prevista por parte del Instituto Municipal de Deportes, como también de Acor Norte de Santander. Nos vamos agradeciéndole aquí al Hotel Bianco en la Diagonal Santander de la ciudad de Cúcuta, un hotel de moda que hay que visitarlo. Un abrazo a todos los televidentes y esperamos victoria del Cúcuta Deportivo. Hasta luego, muchas gracias.